En información del sur del Valle de Aburrá, iniciaron las obras del nuevo intercambio vial Indoamérica, que impactará positivamente la movilidad de esta zona de la subregión. Laura Jaramillo nos cuenta los detalles de este proyecto de infraestructura. Laura, adelante, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes para todos. Como ustedes lo anunciaron, hoy inició la construcción del intercambio vial Indoamérica, que conectará a los municipios del sur del Valle de Aburrá, especialmente a los municipios de Itagüí, La Estrella y también a Medellín, a través de su corregimiento San Antonio de Prado. Vamos a descongestionar todo este gran trancón que tenemos a diario en el sector de Indoamérica. El tablero, entonces, como te digo, va a tener una direccionalidad en el cual vamos a venir desde el norte hacia el sur y del sur hacia el norte. En este sector de Itagüí, conocido como Glorieta Pilsen, transitan alrededor de 35.000 vehículos diariamente. Por eso, cuando el tráfico está bastante complicado, los recorridos se pueden retardar entre 15 y 18 minutos. Se espera que con esta obra los tiempos minimicen a un minuto. Y esperemos que ya con la obra financiada, con los predios comprados y con unos contratistas que están comprometidos, podamos tener una obra que no tenga ningún contratiempo y que en 13 meses esté al servicio de todos los itagüiseños. Este proyecto tiene una inversión de 72 mil millones de pesos. Eso incluyó también la compra de 94 predios. Además, recordemos que la obra tendrá 8 mil metros cuadrados de andenes, 1.570 metros de bicicarril y 270 metros de ciclorruta. Además, tendrá también zonas verdes y diferentes parques para el disfrute de la comunidad. Esta obra también tiene un diseño específico para la movilidad activa. Van a poder cruzar también las personas caminando de forma segura, pero también en bicicleta de forma segura. Bueno, se espera que esta obra sea entregada en el segundo semestre del año 2020. Además, este proyecto también lo complementan otras acciones, como toda la renovación que tuvo la red semafórica del municipio de Itagüí y también el anuncio que hizo el área metropolitana, pues en los próximos días llegarán 10 estaciones de Encicla para complementar entonces todo este tema de movilidad en el sector y en el municipio de Itagüí. Hasta el momento eso es toda la información que tenemos desde el sector conocido como Glorieta Pilsen. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con vos.